Bueno, yo estoy muy emocionada porque nunca me he subido a un crucero, entonces estoy muy feliz. Casi, no, porque casi no llegamos. Casi no la contamos, literal, fuimos los últimos en abordar. ¿Sí se acordaba esto? Sí, ¿no? Fuimos los últimos, literal, de cruzar. Ah, vamos a ver. Amigos, ya nos vamos. Adiós. Hola. Hello. Oigan, hace rato no pude terminar de grabar porque llegamos súper tarde y estaban haciendo como el video de explicación de seguridad y todo eso. Literal me dijeron de que tenía que guardar la cámara. Pero fuimos a conocer el barco, comimos porque estábamos muertos de hambre y no desayunamos ni nada. Entonces fuimos a comer, a conocer. Y ahorita ya estamos en camino. No sé dónde estamos, la verdad, pero ahorita vamos a ir a la alberquita. Solo estoy esperando que Santiago salga del baño. Ahorita se los enseñamos, esta está increíble, está gigante y padrísimo. Sí, sí, sí. Vean la vista. ¡Ah! Estoy grabando, tan lela. ¡Ya volvió! ¿Ya volvió? Ah, sí. I was making pupu. Vamos a la señorita Payoya boxeando. Ya nomás, ¿cómo nos sabe pegar? Ay, chiquita. A pirro. Oigan, ya recorrimos casi todo el crucero. Fuimos piso por piso, pero no hay toallas. No nos pudimos meter al alberca ni al jacuzzi. Si hay toallas, pues está cerrado ahorita. Ajá, está cerrado lo de las toallas. Perdió su tarjeta del de crucero, tuvimos que ir por ella al casino. Y nada, pues ya casi todo está cerrado de los crucero. Estamos bien cansados hasta su pinche madre, porque hemos caminado muchísimo. Ya comimos un buen también, la neta. Sí, no manches, ya comimos un buen. Fuimos por un snack, que yo quería un snack, y comimos... Dile este snack. Dije, voy por un snack y llegamos y agarré pasta, pollo, ¿qué pasó? Una crepa de Nutella que estaba deliciosa, que ahorita me voy a comer otro hecho. Ahorita vamos a ir a cenar y a dormir. En este restaurante entras y te piden que te laves las manos. Literal, poca madre. Es lo primero que te dicen de que sí, lávate las manos y antes de pasar allá, entonces hay que obedecer. Vean todo lo que hay de comer. Miles de panes, pan, 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 pan. Hay como pescado, carnes frías, muchísimos postres. Se ven deli, deli. Se ven deli las hamburguesas y los bobos. Hola. Hola. ¿Son de México? Sí. ¿Claro? ¿De qué parte? De Guadalajara, ¿y tú? De la Ciudad de México. ¡Ay, qué padre! Eso está padrísimo. Eliges tus verduras, la proteína que tú quieras, carne, pollo. ¡Ay, no más! No, mi reina, pues yo voy a poner nudos y un chingo de carne, y un chingo de pollo, y un chingo de puerco. De todo un chingo. Se ve muy gordo, pero... No está, está muy bueno. Ya no eres tú. No,
amigos, ¿qué creen? Su super blogger, o como se diga, es una ridícula. Vean cómo está en la playa. Tapada, no, porque estoy en la playa. Tiene frío, la muy ridícula. Hace muchísimo aire. Pónganle abajo en los comentarios si es una ridícula. Yo digo que sí, te amo, ridícula. Oye, es que si estuvieran aquí, me entenderían. Aparte, miren la pista que tenemos. Está bien cool. Pero veanla con su piñita colada bien presona. Vean nomás, vean qué chulada. Vean, si no te lo he tiene un esposo bien lindo. ¡Vean, ya se lo sol! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, hasta se pone sus lentes! Veanla. Es una ridícula mil. Tapado con lentes y una piña colada. Bueno, compañeros, ya nos vemos. Señores y señores, estamos aquí en el jacuzzi de los románticos. Por acá enfrente de nosotros tenemos una pareja de gringuitos que están a punto de ligarse. Y más allá arriba tenemos una super malla protectora. Aquí estamos en el jacuzzi de los románticos. Y vamos a ver si la Bucu es contra el agua. ¡No, tres y uno! Están muy emocionados con el St. Patrick's Day. Es el pastel más grande que he visto. ¡Está gigante! Hoy tenemos la cena con el capitán y se nos hizo tardísimo, entonces Santiago se fue adelantando. Y ahorita lo voy a alcanzar. A ver qué show. Hoy estamos muy formales. Vean, de vestido largo y toda la cosa. Y ahorita voy a ir con Santiago. Ay. ¡Hola, mi amor! ¿Ya viste lo que hay allá? ¡Un bebé! Santiago, un bebé. ¡Qué guapo te ves! Gracias, mi amor, es solo para ti. ¡Salud por nuestra honeymoon! ¡Salud! ¡Qué rico! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Comida! Ay, nos trajeron unas fresas con crema, ¿eh? Unas fresas con chocolate. Con nuestra luna de miel. ¡Ah, pirro! ¡Ay, wow! Son los primeros que nos felicitan por la luna de miel. A todos les ha valido. En Disney nos dieron unos pins de luna mieleros y nadie nos peló. Está viendo raro. ¿Por qué le abren la cámara, niña? ¿Por qué le abren ese cuadrito chiquito? No, no importa. Perdón por este desastre que vieron antes de la cena. Nos dejaron una sorpresita. ¿Ya viste? Y nos dejaron $25. ¿Y un cisne? Special delivery. ¿Dejaron un cisne o qué es esto? ¡Ah, no, es un elefante! ¡Es un padre está! ¿Ves? Un elefante. Y le pusieron los lentes de Santiago. No los encontraba hace rato. Si no los encontraba, estaba bien preocupado. O sea, ¿qué pidieron? Los había robado ese elefante. ¡Amigos! Amigos, ya regresamos de... Ya bien cansada. Amigos, ya regresamos de nuestra cena del capitán. Amigos, estamos bien empachonados. Al baño. Y en pedo salud. Ah, está bueno. Está muy, muy rica. Pero hemos comido, o sea, a reventar, de verdad. Yo siento que no quiero poner este vestido. Ya venimos a ver nuestro primer show, que es Hairspray. Siento que va a estar muy cool. Tarará. Porque venimos llegando también porque Alma no se terminaba de arreglar. Es cierto, no estaba listo. Ahora ya, silencio. ¡Fiesta! 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 Se la está pasando bien. No se acabó el show, pero quiere seguir. De fiesta. ¿A dónde vas? Saluda.
Buenos días, amigos. Vean nomás la cara de hueva que trae, de que se acaba de despertar. Hoy estamos desayunando a las 12:52. O sea, ven nomás. Y aparte van a desayunar asqueroso. De que verduras, pollo. Está buenísimo. Como que se ve asqueroso. Es que a esta hora ya no iba a haber desayuno. Aparte van a la cita de que se acaba de despertar. Miren el loquito de que buenos días. Qué buena la party que agarramos ayer. En el mes. Estuvo padre. El show estuvo increíble. No, la neta, o sea, yo casi lloré. Ahora estamos a grabar todo el tiempo. Vean qué interesante es Alma cuando está desayunando. Nomás, qué bonita esposa tengo. Estamos disfrutando de nuestro balconcito porque el día de hoy pinche sol se escondió otra vez. Y aparte el barco se está moviendo como... Íbamos caminando por los pasillos así. Pues eso es porque andaba bien peda, Alma. No, no es cierto, se está moviendo mucho el barco. Y salud. Con un tecito. Salud. Con té verde. Con té verde. Amo a mi esposa, véanla. Ay, te amo yo. Había dado un beso. Wow. Otro. Nos matamos. Y si vuelves. ¡Y matamos! No manches, vi. Sí que se está moviendo el barco, Ahora vamos a escalar con este guapo. ¿Estás listo? No. Yo tampoco. No. Tengo medio. Pero me quiero subir a esa. Esta es un tobogán en seco. Pero Santiago es un pollo. Yo no, porque pollo. me voy a raspar las nalgas ahí. Pero si te bajas en un colchoncito y te bajas de mi allá. Tamaño y ve el colchoncito, Alma. Es como cuando me caigo de la cama que me caigo para los dos lados. Vamos a escalar. Ya estamos listos para escalar. Nunca en mi vida he escalado. Empecemos. Nunca he hecho esto. Me siento muy raro. Find your way up. Ay, está muy difícil esto. Ay, me da miedo. Yo tengo miedo, Santi. Tengo miedo. Ay, no. Me da miedo llegar arriba. Tú no bajas. Me da miedo. No, ya me quiero bajar. ¿Te puedo bajar? Dile que me quiero bajar. Échate, avíntate ya. Can I get down? No. Ok. No pude. Me dio miedo. Pero ahí está Santiago. Vamos, mi amor, tú puedes. Ay, no, neta, yo me hubiera caído. Súper difícil. Ya no puede más. Santiago, qué pedo, vean su pierna, no se alcanzan a ver. Le están temblando las piernas. Vamos, ve, tú puedes. Quiero tocar la campana. ¡Vamos! ¡Ya estás ahí! ¡No te vas a bajar! ¡Vamos! ¡Ya me está temblando la pierna otra vez! ¡No manches! ¡I'm going down! ¡Estás vivo! ¿Cómo están temblando? ¿Te sientes? Lo lograste, chocala. No, lo logré. Chocala. Fuiste el más chistoso del día. ¿Cómo estás sudando? Ay, no manches, estaba a 30 centímetros. ¡Qué espanto! ¡Qué puerquito ahí! ¡Qué horror! No se me atoveré jamás a agarrar un pedazo de ahí. Dilo. Colita. Qué feo. Ven la puerco que me estoy comiendo. Amigos, ¿qué crepa de Hershey con chocolate? Hershey con chocolate. Hershey con plátano y crema batida. Yo de Nutella. La mía está más buena, la verdad. Y plátanos. Creo que las crepas me hacen muy feliz. Con el atardecer.
Santiago, cuéntanos cómo te sientes de tus manos. Me leen las manitas y todas mis manos me leen mucho. ¿No pudo? Calor. ¿Ahorita no pudo ni ponerse jabón en las manos? ¿O qué querías perfume. Hacer? Ah, no se pudo poner perfume porque le duelen las manos y los brazos. Pobrecito, mira, ¿qué venden aquí? Ah, mira, no, espérate, mira, mira, acá ven relojes, más relojes, a ver. Wow. Que me compro otro. No. Como niño malo. I'm a fucking good guy, man. Estoy en un casino jugando, ganando billetes. Ahora sí podemos grabar en un casino y se supone que no se puede.